Las chicas no te extrañan. ¿Por qué? No sé. Por ahí se ha oído que Melissa está diferente. Melissa anda diferente. ¿Por qué diferente? No sé. ¿En qué sentido? Te noto más relajada. Ah, obvio, estoy relajada. Es como que estuvieras mostrando por fuera esa adolescente que siempre has llevado por dentro y que no la había soltado y que lo estás soltando ahora. Adiviné tu pensamiento. No sé en qué sentido me están viendo diferente. No sé, es que desde el principio siempre portabas como que un porte de. Ah, pero siempre porque yo sabía dónde iba a llegar, ¿sí me entiendes? Entonces ahora te veo como que. No sé. Pero es porque ya nos vamos conociendo más y ya cada una sabe quién es quién. Lo que pasa es que, mira, yo digo que es como un mecanismo de defensa. ¿Sí me entiendes? Porque tú llegas a una comunidad, por decirlo así, donde tú eres nuevo, no sabes con quién te vas a encontrar, pero tú tienes que delimitar tu espacio y dejar claro quién eres. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes qué pasó conmigo? Que a mí nunca me frenó esa personalidad que tú impusiste el primer día, esa actitud de mujer fuerte, seria. Es que eso también es un filtro. Y cuando yo choqué con esa persona, esa primera vez que chocamos, porque chocamos Y y fuerte. después, sí, o sea, después me puse a analizarlo y fue una metida de pata de mi parte, ¿no? Porque es como que recién te estoy conociendo y vengo y te digo, y te voy con la camisa abierta ahí. Y dije, wow, todo por eso necesitaba pedirte esas disculpas y todo. Y dije, déjame bajarle dos rayas a la manera en la que me acerco a esta chica. Entonces siempre iba a la casa de la chica, te saludaba normal, pero siempre. Siempre me llamaste la atención, pero nunca pensé que ibas a llamarme la atención de esta manera que lo estás haciendo ahora. Porque yo te llamo el cuarto rojo a ti. Me interesaste cuando viniste aquí la primera vez. Te llamo el cuarto rojo, tuvimos una cita, se sintió como que. Como un poquito rara porque estábamos conociéndonos, pero. Es lo Y normal. entonces el próximo día es el choque que tenemos. Y después normal, siempre voy a casa de las chicas, te saludo y todo, y nunca había tenido la oportunidad de como tener una plática bien contigo. Y cada vez que hablo contigo siempre me siento bien, me siento que te conozco más de ti, siento que conozco más de esa Melissa Kate, que todo el mundo piensa que es la brava, la mala. Me gusta cómo eres por fuera, por dentro. Thank you.